Así que tiene una idea de lo que probablemente haré, y eso le dirá qué costo de producción puedo aceptar. Ahora, el capitalista no sabe cuáles serán los precios futuros o qué cantidad de su producto se comprará a esos precios. Esto depende de los consumidores. Y el capitalista, por supuesto, no tiene control sobre lo que los consumidores comprarán o no comprarán. El capitalista debe especular entonces cuál será la demanda futura de sus productos, y puede equivocarse en su especulación. En cuyo caso, por supuesto, no obtiene ganancias, pero incurrirá en pérdidas. Arriesgar su propio dinero. Arriesgar su propio dinero si es un hombre de negocios, en previsión de una demanda futura incierta, es obviamente una tarea difícil. Grandes ganancias pueden esperarte, pero también la ruina financiera total. Muy pocas personas están dispuestas a correr este riesgo, y aún menos son buenas en ello y permanecen en el negocio por periodos de tiempo prolongados. De hecho, hay aún más que decir sobre la dificultad de ser capitalista. Cada capitalista está en competencia permanente con todos los demás por las cantidades invariablemente limitadas de dinero que el consumidor gastará en sus bienes y servicios. Cada producto compite con cualquier otro producto. Siempre que los consumidores gasten más o menos en una cosa, deben gastar menos o más en otra. Incluso si un capitalista ha producido un producto exitoso y ha obtenido una ganancia, no hay nada que garantice que esto continuará. Otros hombres de negocios pueden imitar su producto, producir su producto más barato, rebajar su precio y superarlo en competencia. Para evitar esto, cada capitalista debe esforzarse continuamente por reducir sus propios costos de producción. Sin embargo, incluso tratar de producir lo que sea que produzcas cada vez más barato no es suficiente. El conjunto de productos ofrecidos por varios capitalistas está en constante cambio. Y también lo es la evaluación de estos productos por parte de los consumidores. Continuamente se ofrecen productos nuevos o mejorados en el mercado y los gustos de los consumidores cambian constantemente. Nada permanece constante. La incertidumbre del futuro que enfrenta todo capitalista nunca desaparece. Siempre existe el atractivo de las ganancias, pero también existe la amenaza de pérdidas. De nuevo, entonces, es muy difícil tener éxito continuamente como hombre de negocios y no volver al rango de un simple empleado. En todo esto, solo hay una cosa con la que el empresario puede contar y dar por sentado, y esa es su propiedad física real. E incluso eso no es seguro, como explicaré en unos segundos. Su propiedad real viene en dos formas. Primero, son los recursos físicos, los medios de producción, incluidos los servicios laborales que ha alquilado, que el capitalista ha traído, comprado o alquilado durante algún tiempo, y que combina para producir lo que sea que produzca. El valor de todos estos elementos es variable, como ya he explicado. Lo que es estable en ellos son solo sus características físicas y sus capacidades físicas. Pero sin la estabilidad física de su propiedad productiva, el capitalista simplemente no podría producir lo que produce. Y dos, además de su propiedad productiva, el capitalista puede contar con su propiedad de dinero real. El dinero no es un bien de consumo, no lo comemos, ni es un bien de producción. No lo usamos para producir algo más a partir de él. El dinero es el medio común de intercambio. Como tal, es el más fácil y ampliamente vendido de todos los productos. Y se utiliza como unidad de cuenta. Para calcular las ganancias y pérdidas, el capitalista necesita recurrir al dinero. Los factores de entrada y la producción que produce son inconmensurables, como manzanas y naranjas. Se hacen conmensurables, comparables, solo en la medida en que todos puedan expresarse en términos de dinero. Sin dinero, el cálculo económico, la comparación de su costo de entrada con sus ingresos, es imposible, como Ludwig von Mises ha explicado sobre todo. El valor del dinero también es variable. Pero el dinero también tiene características físicas. El dinero genuino es dinero mercantil, como el oro o la plata, y las ganancias monetarias son entonces discúlpeme por una segunda. Y las ganancias monetarias se reflejan entonces en un aumento de la oferta de esta mercancía, que es un aumento de oro o un aumento de plata, que está a disposición del capitalista. Lo que se puede decir entonces sobre los medios de producción del capitalista y su dinero es esto: sus características físicas no determinan su valor. El valor, después de todo, depende de lo que los consumidores piensen de estas cosas. Pero sin sus características físicas, no tendrían ningún valor. Y los cambios en la calidad física y la cantidad de su propiedad afectan el valor de su propiedad. Cualquier otro factor, como cambiar las evaluaciones de los consumidores, también puede afectar el valor de su propiedad. Así que ahora permítanme presentarles al Estado y ver cómo esto afecta el negocio de un capitalista. El Estado se define convencionalmente como una institución que posee un monopolio territorial de la toma de decisiones finales en todos los casos de conflicto, incluidos los conflictos que involucran al Estado y a sus propios agentes. Y en segundo lugar, el Estado es una institución que tiene un monopolio territorial de los impuestos y puede determinar unilateralmente el precio que sus súbditos tienen que pagarle por realizar esta tarea de ser el juez último en cada caso de conflicto. Ahora bien, actuar bajo estas restricciones, o más bien bajo esta falta de restricciones, es lo que constituye la política y la acción política. Y debe quedar claro desde el principio que la política, por su propia naturaleza, siempre significa travesuras. Más específicamente, podemos hacer dos predicciones interrelacionadas sobre el efecto de un Estado en el negocio de los negocios. Primero, y lo más fundamental, bajo condiciones de estatus, la propiedad real se convertirá en lo que se puede llamar propiedad fiduciaria. Y en segundo lugar, y más específicamente, el dinero real como el oro y la plata se convertirá en dinero fiduciario. Ahora permítanme explicar el primer punto. Dado que el Estado es el árbitro último en todos los casos de conflicto, incluidos aquellos en los que él mismo o sus agentes están involucrados, el Estado se ha convertido esencialmente en el propietario último de todos los bienes. En principio, el Estado puede provocar un conflicto con un empresario y luego decidir en contra de él expropiándolo y convirtiéndose a sí mismo o a alguien de su agrado en el propietario de la propiedad física del empresario. O bien, si el Estado no quiere ir tan lejos, puede aprobar leyes o regulaciones que impliquen solo una expropiación parcial de la propiedad física de los empresarios. Puede restringir, por ejemplo, los usos que un empresario puede hacer de su propia propiedad física. Ciertas cosas que el empresario podría hacer antes de que se le prohíba volver a hacer con su propiedad en el futuro. El Estado, por supuesto, no puede aumentar la calidad y la cantidad de bienes inmuebles existentes, pero puede redistribuirlos como mejor le parezca. Puede reducir los bienes inmuebles a disposición de los empresarios o puede limitar el alcance del control que los empresarios tienen permitido sobre sus propios bienes. Y, por lo tanto, puede aumentar su propia propiedad o la de sus aliados y aumentar su propio rango de control sobre las cosas físicas existentes. La propiedad del empresario es entonces de su propiedad solo de nombre. Se les concede, por así decirlo, por el Estado y existe solo mientras un Estado no decida hacer lo contrario. Constantemente, por así decirlo, una espada de Damocles pende sobre las cabezas de los hombres de negocios. La ejecución de sus planes de negocio se basa en su suposición de la existencia a su disposición de ciertos recursos físicos y de las capacidades físicas de estos recursos, y todas sus especulaciones de valor se basan en esta base física dada. Pero estas suposiciones sobre la base física pueden volverse incorrectas en cualquier momento. Y sus expectativas de valor y cálculos de valor también pueden verse viciados en cualquier momento si solo el Estado decide cambiar su legislación y regulaciones actuales. La existencia del Estado aumenta la incertidumbre que enfrenta todo empresario. Hace que el futuro sea menos seguro de lo que sería el caso de otra manera. Al darse cuenta de esto, muchas personas que de otro modo podrían convertirse en hombres de negocios no se convertirán en hombres de negocios en absoluto. Y muchos hombres de negocios verán arruinados sus planes de negocios, no porque no anticiparon correctamente la demanda futura de los consumidores, sino porque la base física en la que se basó su plan fue alterada por algún cambio inesperado e imprevisto en las leyes estatales y en las regulaciones estatales. an unanticipated change in state laws and in state regulations. En segundo lugar, en lugar de entrometerse con el capital productivo de un empresario a través de la confiscación y la regulación, sin embargo, el Estado prefiere entrometerse con el dinero. Porque el dinero es el más fácil y ampliamente vendible de todos los bienes. Permite a los operadores estatales la mayor libertad para gastar sus ingresos como quieran. De ahí la preferencia del Estado por los impuestos monetarios, es decir, por confiscar los ingresos monetarios y las ganancias monetarias. El dinero real está sujeto a confiscación y a tasas cambiantes de confiscación. Este es el primer sentido en el que el dinero se convierte en dinero fiduciario bajo condiciones de estatus. Las personas poseen su dinero solo en la medida en que un Estado les permite conservarlo. Pero también hay una segunda y aún más pérfida forma en que el dinero se convierte en dinero fiduciario bajo condiciones de estatus. Los estados de todo el mundo han descubierto una forma aún más suave de enriquecerse a expensas de las personas productivas, es decir, monopolizando la producción de dinero y reemplazando el dinero real de las mercancías y el crédito de las mercancías con dinero fiduciario genuino, papel moneda y crédito fiduciario o fiduciario, crédito de papel moneda. With genuine fiat money, paper money, and fiat or fiduciary credit, paper money credit. El Estado, además de en mi territorio, por ley, solo a mí se me permite producir dinero. Pero eso no es suficiente porque mientras el dinero sea un bien real, es decir, una mercancía que debe producirse de manera costosa, no hay nada en él para el Estado, excepto los gastos. Lo que es más importante, el Estado debe utilizar su posición de monopolio para reducir el costo de producción y la calidad del dinero lo más cerca posible de cero. En lugar de dinero costoso de calidad, como el oro o la plata, el Estado debe velar porque los trozos de papel sin valor que se pueden producir a un costo prácticamente cero se conviertan en dinero. Ahora, en condiciones competitivas, es decir, si todos fueran libres de producir dinero, un dinero que pueda producirse a costo cero se produciría hasta una cantidad en la que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Y dado que el costo marginal de producir papel moneda es cero, el ingreso marginal, el poder adquisitivo del dinero, también sería cero. De ahí la necesidad de monopolizar la producción de papel moneda. Solo al Estado se le permite producir papel moneda, no se supone que todos produzcan este papel moneda. Porque solo si se monopoliza es posible que se pueda restringir el suministro de dinero de tal manera que se evite la hiperinflación y el poder adquisitivo del dinero no caiga a cero. Ahora, habiendo monopolizado la producción de dinero y reducido su costo de producción y calidad a prácticamente cero, el Estado ha logrado un logro maravilloso. Imprimir dinero no cuesta casi nada, y uno puede darse la vuelta y comprarse algo realmente valioso para ello, como una casa o un Mercedes. Ahora, ¿cuáles son los efectos de ese dinero fiduciario y, en particular, cuáles son los efectos para el negocio de los negocios? Primero, y en general, más papel moneda no afecta en lo más mínimo la cantidad y calidad de todos los demás bienes no monetarios existentes. Más bien, lo que hace el dinero adicional es dos cosas. Por un lado, los precios del dinero serán más altos de lo que serían de otra manera, y el poder adquisitivo por unidad de dinero será menor. Y en segundo lugar, con la inyección de papel moneda adicional, la riqueza existente se redistribuirá a favor de aquellos que reciben el dinero primero, y a expensas de aquellas personas que reciben este dinero recién impreso más tarde. Para explicar esto rápidamente, aquellos que obtienen el dinero primero, que siempre son el propio gobierno y el Banco Central, pueden con el dinero recién impreso, comprar bienes a los viejos precios bajos. Luego, los precios suben gradualmente. Y aquellas personas que reciben el dinero muy tarde y tenían ingresos fijos verán que una vez que obtienen el dinero, todos los precios ya han aumentado, mientras que sus ingresos no han aumentado y son menos ricos de lo que eran antes. Y ahora, específicamente con respecto a los capitalistas, el papel moneda agrega otra dosis de incertidumbre a su negocio. Si mientras el dinero sea una mercancía, como el oro y la plata, puede que no sea exactamente fácil predecir la oferta futura y el poder adquisitivo futuro del dinero. Sin embargo, sobre la base de la información sobre los costos de producción actuales y los beneficios de la industria, es muy posible realizar una estimación realista de la misma. En cualquier caso, la tarea de predecir el suministro futuro de dinero de productos básicos y la tarea de predecir el poder adquisitivo futuro del dinero de productos básicos como el oro y la plata no son puras conjeturas. Y aunque es concebible que con el oro o la plata como dinero, las ganancias monetarias nominales no siempre sean iguales a las ganancias reales en términos de poder adquisitivo. Es al menos imposible que una ganancia monetaria nominal nunca llegue a ser nada en absoluto. Siempre queda algo, es decir, cantidades de oro o plata en manos de los empresarios. Ahora, en claro contraste con el papel moneda, cuya producción no está restringida por ningún tipo de limitaciones o escasez naturales o físicas, sino que depende únicamente del capricho y la voluntad subjetivos del productor de dinero, la predicción de la oferta monetaria futura y el poder adquisitivo futuro del dinero se convierte en conjeturas. The future purchasing power of money does become guesswork. Los bancos centrales pueden aumentar la oferta monetaria de un día para otro en cantidades increíbles. Pueden duplicar la cantidad de dinero existente de un día para otro. Es casi imposible para cualquiera predecir esto. Las personas que producen el dinero por sí mismas no saben lo que podrían hacer al día siguiente en términos de decisiones con respecto al suministro de dinero. Se convierte en conjeturas. ¿Qué harán las impresoras de dinero mañana? ¿Qué harán dentro de 2 días? Y no solo es concebible, sino que se convierte en la posibilidad real de que las ganancias monetarias nominales bajo el papel moneda resulten representar literalmente nada más que paquetes de pedazos de papel sin valor. Además, de la mano del dinero fiduciario viene el crédito fiduciario o fiduciario. Es decir, así como el papel moneda se puede crear de la nada, el crédito de papel moneda también se puede crear de la nada. Y esto agrega otra dimensión de incertidumbre al negocio del empresario. Si el Estado puede crear dinero a partir del aire del pecado, también puede crear crédito monetario a partir del aire del pecado. y debido a que puede crear dinero a partir del aire del pecado sin ningún ahorro previo de su parte, puede ofrecer préstamos más baratos que los que cualquier otra persona puede hacer, a tasas de interés por debajo del mercado e incluso a tasas de interés tan bajas como cero. De este modo, el tipo de interés se distorsiona y falsifica y el volumen de inversión se divorciará de los volúmenes de ahorro. Se genera así una mala inversión sistemática, es decir, una inversión que no está respaldada por ningún ahorro real. Y se pone en marcha un auge insostenible de la inversión, que necesariamente es seguido por un colapso en el que se revela que los empresarios han cometido una gran cantidad de errores a gran escala. Por último, pero no menos importante, bajo condiciones de estatus, es decir, bajo un régimen de propiedad fiduciaria, propiedad otorgada por el Estado y dinero fiduciario, producido por el Estado y dinero otorgado por el Estado, el carácter de los empresarios y de hacer negocios cambia. Y este cambio introduce otro peligro en el mundo. El patrimonio ausente está fuera del Estado. Son los consumidores los que determinan qué se producirá, en qué cantidad y en qué calidad, y quién entre los empresarios tendrá éxito y quién entre los empresarios fracasará. Con el Estado, la situación que enfrentan los empresarios se vuelve completamente diferente. Ahora es el Estado y sus operadores, no los consumidores, quienes finalmente deciden quién tendrá éxito o quién fracasará. El Estado puede mantener vivo a cualquier empresario subsidiándolo o rescatándolo, o puede arruinar a cualquier empresario al decidir investigarlo y encontrarlo en violación de algunas leyes estatales o algunas regulaciones estatales. And find him in violation of some state laws or some state regulations. Hay tantas leyes y regulaciones estatales que cada empresario está rompiendo continuamente algunas de ellas. Puede que ni siquiera sean conscientes del hecho de que lo hacen. Pero la mera existencia de tal multitud de leyes en los libros hace posible encontrar a cualquiera que quieras encontrar culpable de algunas violaciones de algunas leyes. Además, el Estado está enrojecido con impuestos y con dinero fiduciario, después de todo, puede imprimirlo como quiera y puede gastar más dinero que nadie. Puede hacer rico o no a cualquier hombre de negocios. Y el Estado y sus operadores tienen un comportamiento de gasto diferente al de los consumidores normales. No gastan su propio dinero, pero gastan el dinero de otras personas. Y en la mayoría de los casos no gastan este dinero para sus propios fines personales, sino para los de algunas terceras partes anónimas. Y, en consecuencia, son frívolos y derrochadores en su comportamiento de gasto. Ni el precio ni la calidad de lo que compran les preocupa mucho. Si gasta su propio dinero, estará muy preocupado por el precio y la calidad que obtiene por ello. Si gasta el dinero de otras personas, tiende a ser enormemente generoso y la calidad no es importante para usted o es de poca importancia para usted. Además, el Estado, por supuesto, también puede hacer negocios por sí mismo y, como no tiene que obtener ganancias y evitar pérdidas, ya que siempre puede complementarse con dinero impreso o impuestos, siempre puede competir con cualquier productor privado de los mismos bienes o servicios o similares. indeed any private producer of the same or similar goods. Esto se aplica, por supuesto, también a las universidades privadas. Siempre puede ser fácilmente superado si el Estado lo desea. Y finalmente, en virtud de su capacidad para legislar, aprobar leyes, hacer leyes, el Estado puede otorgar privilegios exclusivos a algunas empresas que aíslan y protegen a estas empresas de la competencia de otras empresas. Insulate and shield these businesses from competition from other businesses. Y de la misma manera, puede expropiar parcialmente y perjudicar a otras empresas. Ahora, en este entorno, es imperativo que todo empresario preste atención constante y cercana a la política. Para mantenerse vivo y posiblemente prosperar, el empresario debe dedicar tiempo y esfuerzo a preocuparse por asuntos que no tienen nada que ver con satisfacer a los consumidores, sino que tienen que ver con la política de poder. Y en base a su comprensión de la naturaleza del Estado y de la política, cada empresario debe tomar una decisión que, en cierto sentido importante, es una decisión moral que debe tomar. Un hombre de negocios puede facilitar nuestra participación y convertirnos en parte de la vasta empresa criminal que es el Estado. Puede sobornar a políticos, partidos políticos o funcionarios públicos, ya sea en efectivo o en especie, incluidas, por ejemplo, promesas de empleo futuro en el sector privado como miembros de juntas directivas, asesores o consultores para obtener ventajas económicas para sí mismo a expensas de otras empresas. Es decir, un empresario puede pagar sobornos para obtener contratos estatales o subsidios para sí mismo y, con exclusión de otros, de sus competidores. O puede pagar sobornos para la aprobación o el mantenimiento de ciertas leyes que le aseguran a él y a sus negocios privilegios legales y ganancias de monopolio y ganancias de capital mientras expropia parcialmente y, por lo tanto, arruina, por así decirlo, a sus competidores. Huelga decir que innumerables empresarios han elegido este camino. En particular, la gran banca y la gran industria se han involucrado intrincadamente en el propio aparato estatal. Y muchos hombres de negocios ricos han hecho su fortuna más por sus habilidades políticas que por su capacidad como consumidor al servicio de un empresario económico. En un país como Rumanía que tiene un pasado comunista, no necesito enfatizar cuán cierto es esto. ¿Cuántas de esas personas que son tremendamente ricas no lo son porque sean buenos hombres de negocios y tengan consumidores de surf, sino porque tenían las conexiones correctas? Ahora bien, este es también el caso en otros países, excepto que, por supuesto, ha tenido lugar un poco más en el pasado distante. Pero en su caso, y en casos como el de la Unión Soviética, muchos de ustedes saben cómo estas personas se hicieron tremendamente ricas y ahora son tremendamente ricas, no porque fueran grandes hombres de negocios, sino porque eran grandes delincuentes. O bien, y esta es la alternativa, un hombre de negocios puede elegir los caminos honorables pero al mismo tiempo también los más difíciles. Este empresario es consciente de la naturaleza del Estado. Sabe que el Estado y sus operadores están dispuestos a atraparlo y intimidarlo, a confiscar sus propiedades y dinero, y lo que es peor, que son arrogantes, santurrones, altivos y llenos de sí mismos. Sobre la base de tal comprensión, esta raza muy diferente de hombres de negocios hace todo lo posible para anticipar y adaptarse al Estado en cada movimiento malvado, pero no se une al juego. No paga derechos para asegurar contratos o privilegios del Estado. Simplemente produce el mejor producto que se puede producir. En cambio, trata de defender lo mejor que puede lo que queda de su propiedad y de sus derechos de propiedad, y trata de obtener el mayor beneficio posible al hacerlo y luego usar este beneficio para los fines que considera apropiados. Muchísimas gracias. Más lejos. De acuerdo, así que iremos así. El profesor tomará algunas preguntas y después de esas preguntas habrá una sesión de firma de libros afuera para aquellos de ustedes que deseen firmar por el profesor. Así que intentemos tener algunas preguntas. La primera pregunta. Por favor. Me llamo. Soy estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Administración. Mi pregunta se refiere a la tasa de interés y cómo afecta eso a los bienes en circulación. Supongamos que mañana el Banco Nacional de Rumanía decide fijar el tipo de interés en el 15%. Ahora eso obligaría a los bancos a tratar de dar crédito a los empresarios que piensan que son capaces de tener un gran producto. Ahora, si eso no sucede, eso debería disminuir el dinero en circulación y aumentar el valor del dinero que todavía está en situación y no impactar. Entonces, ¿cómo afecta eso a las botas y cómo afecta eso a los empresarios y a las personas? La tasa de interés es un fenómeno de mercado. La idea de que hay alguna institución que fija la tasa de interés es el principal problema. La tasa de interés se forma en el mercado como resultado de la oferta de ahorro, por un lado, y por otro lado, la demanda de ahorro por parte de los inversores. Entonces, el problema es simplemente porque hay alguna institución que piense que puede establecer cuál es la tasa de interés a pesar de que la tasa de interés es un fenómeno de mercado. En todas las demás áreas, diríamos que los controles de precios causan problemas. Si arreglamos, si tenemos controles de precios mínimos o tenemos controles de precios máximos, tenemos escasez o tenemos excedentes permanentes de bienes. Lo que hace el Banco Central es fijar el interés en las tasas de interés independientemente de las condiciones del mercado. Y esto entonces causa todo tipo de problemas económicos, así como los controles de precios también causarían todo tipo de problemas económicos. Por lo tanto, las tasas de interés no deben ser fijadas por ninguna institución, son el resultado de las fuerzas del mercado. Profesor. Hola, mi nombre es. Me gustaría llevar este tema a algo más específico en lo que respecta a las licencias y los productos innovadores que realizan las empresas. Digamos que una compañía tiene un nuevo producto que cae bajo la propiedad de esa compañía y al día siguiente ese producto puede ser copiado por cualquiera porque el producto sale al mercado. Entonces, en este caso, ¿debería ser un gobierno u otro organismo el que se encargara de las licencias o debería funcionar libremente en el mercado en libre competencia? Otra vez. El producto que está saliendo al mercado y debería tener una licencia del gobierno o debería estar solo en una competencia de libre mercado. No debería haber leyes de licencias de ningún tipo. Puedes producir lo que quieras y otras personas pueden imitarlo e intentar mejorar el producto si lo desean. Los derechos de propiedad intelectual no existen. Solo hay derechos de propiedad en la propiedad física. Digamos que canto una canción y me oirás cantar la canción. Y luego repites la canción. ¿Has violado mis derechos de propiedad o no? La respuesta es no, no has violado ningún derecho de propiedad mío porque los patrones, las ideas, los algoritmos, las fórmulas, todas estas cosas no son bienes escasos. Una vez que han sido buscados, una vez que otras personas los captan, todos pueden imitarlos y al imitarlos, no me quitas nada. Si cantas la misma canción que canté antes, tengo tantas propiedades como antes. Por otro lado, si te prohibiera repetir, por así decirlo, mi canción, entonces me convierto en el dueño de tu propiedad física. Entonces me convierto en un dueño parcial de ti. Puedo determinar lo que puedes hacer con tus cuerdas vocales, por ejemplo. Entonces, las leyes de licencias, que prohíben a otras personas básicamente imitar lo que alguien más ha producido, deberían abolirse de un solo golpe. No debería existir en absoluto. Pero el beneficio generado a partir de... Porque las empresas serán mucho, mucho más pequeñas en este caso. Eso bien podría ser, pero, por otro lado, impiden, por supuesto, que el progreso se propague tremendamente y enriquezca a la humanidad por otras personas que imitan cosas. No tuvimos leyes de licencias durante la mayor parte de la historia humana. Ratonera también. ¿Por qué tendría que pagarte regalías para producir lo mismo que tú produces sin que yo te haya quitado nada? Tienes tu ratón atrapado hasta, quieto, aún puedes producirlo. Puedes intentar producirlo más barato de lo que yo puedo producirlo. No ha contribuido a que se produzca una mayor riqueza. Esa es una propaganda que las personas que se benefician de ella intentan difundir. No, ha obstaculizado el progreso económico y lo ha ralentizado enormemente. Una vez más, lo que es muy importante reconocer es que si existen estos tipos de los llamados derechos de propiedad intelectual, entonces ya no tiene derecho en la propiedad física. Si me copia, todavía tengo todas mis propiedades físicas como ayer. Pero si te prohíbo que me copies, entonces eso significa que soy parcialmente dueño de tu propiedad física porque ya no puedes hacer con tu propiedad física lo que quieras, a pesar del hecho de que no me has quitado nada. Profesor, mi nombre es Alexandra y me gustaría hacer una pregunta de seguimiento. No tengo ninguna duda de que un patrón oro sería mucho más beneficioso que un sistema de dinero fiduciario. Pero, ¿es posible que un país pequeño cambie unilateralmente al patrón oro en el contexto actual de 5 monedas? Quiero decir, el empresario en el país probablemente trataría de obtener crédito fuera del país porque es mucho más barato, porque básicamente pueden obtener tasas de interés mucho más bajas que en un mercado libre. Creo que sería posible si introdujera la idea de que cada cantidad adicional de papel moneda creada a partir de ahora, por así decirlo, tendría que estar respaldada por una mercancía. No podrá respaldarlo todo por una mercancía, sino por cada nodo adicional creado ahora por encima y más allá de los nodos que ya existen. Si decide que cada nodo adicional debe estar respaldado por un producto básico, incluso los países pequeños podrían hacerlo. Hola, mi nombre es Radio Ensko. Entonces, como usted dijo, hay un gran problema en predecir lo que hará la política monetaria. No se trata solo de imprimir dinero, sino también del sistema de reserva fraccionaria que multiplica el dinero impreso. Y en este contexto actual, el mundo tiene un gran problema con el crédito excesivo, el crédito de la nada y demás. Y me gustaría preguntar que, en su opinión, ¿estamos enfrentando un periodo de inflación masiva en el futuro cercano o primero va a haber una deflación seguida de inflación? Gracias. Creo que el peligro del llamado peligro de deflación no existe. Si simplemente observa lo que están haciendo los bancos centrales, están creando dinero a un ritmo masivo. Que no se muestre en este momento en tasas de inflación drásticas y crecientes se debe al hecho de que en una crisis económica, las personas, incluidos los bancos, tienen una mayor demanda de tenencias de efectivo. Es decir, quieren aumentar su saldo de caja. Y al disminuir el saldo de caja, eso tiende a tener el efecto de bajar los precios. Si la confianza regresa, por así decirlo, a los mercados, entonces este aumento masivo en la oferta monetaria se mostrará en aumentos bastante drásticos del nivel de precios. Y ya ve aumentos significativos en el nivel de precios. Sin embargo, los índices de precios oficiales que se publican son índices de precios manipulados por el gobierno. Tienen una tendencia a tirar todos los artículos de sus canastas donde los precios suben bruscamente y agregar esas cosas a sus canastas donde los precios caen. Algunas personas han investigado qué pasaría si usáramos una construcción de DCS de precios que usaron hace 15 años y los aplicáramos al presente y hemos llegado a estimaciones de una inflación del 10 al 15% que tiene lugar incluso en la actualidad. Tal vez una palabra adicional sobre el supuesto problema de la deflación. Es decir, siempre se nos dice que debemos evitar en todas las circunstancias la deflación. Ahora, esto es solo un mito. Mira lo que vemos. 1. En primer lugar, durante los últimos 20 años más o menos del siglo XIX en los Estados Unidos, todavía existía algún tipo de patrón oro. Los precios cayeron continuamente de un año a otro. Esos fueron los años con las tasas de crecimiento económico más altas que Estados Unidos ha visto en su historia. Si nos fijamos en el mundo actual, encontramos sectores enteros de la economía en los que vemos continuamente deflación. Mira la industria electrónica. Una computadora será más barata el próximo año de lo que es hoy. En 2 años será aún más barato. ¿Significa eso que estas empresas lo son? ¿Que estas empresas están en serios problemas? Todo lo contrario. Así que sí, por supuesto, los empresarios pueden operar con éxito en condiciones deflacionarias. Para ello solo es importante cuál es la diferencia entre mis precios de compra y mis precios de venta. Si los precios de los insumos, si lo que implica construir una computadora se vuelve más barato todo el tiempo, y la computadora también se vuelve más barata, todavía puedo obtener ganancias. Así que la deflación no es realmente un problema. Pero todos los gobiernos, por supuesto, aman la inflación. La inflación es lo que quieren porque eso significa que imprimen algo y luego pueden gastarlo. No quieren deflación o están interesados en hacernos creer que la deflación sería una gran catástrofe, no porque eso sea realmente cierto, sino porque hay interés en la inflación. Y tenemos inflación y obtenemos más tan pronto como un poco más de confianza ha regresado al mercado y la gente deja de tener reservas de acceso. Quiero decir que los bancos están llenos de dinero, pero son reacios a prestarlo y aguantarlo y esperar hasta que las condiciones se vuelvan un poco más favorables y luego se produzca el efecto multiplicador y veamos una inflación masiva. Gracias por venir. Mi pregunta es más básica y supongo que tiene más que ver con la ciencia política. En cuanto a su definición del Estado, por supuesto que era más tradicional al principio en lo que respecta al monopolio de la fuerza, la territorialidad y la población, pero cuando comenzó a elaborar, descubrí que era bastante amplio y generalizado y pensé, ¿tenía tipos específicos de regímenes en mente? ¿O lo encuentras más general? Porque encuentro que, especialmente cuando hablas de legislación y el hecho de que el Estado podría aprobar cualquier cosa a la vez, quiero decir, hay ciertas organizaciones globales de vigilancia que hacen específicamente esto, tratan de evitar que las democracias hagan tales cosas. Hay una diferenciación de poderes en el Estado y todo eso, y quiero decir, ¿cuál fue tu idea y si está disponible en general? No. Mi interés era explicar que los estados como tales son un peligro en la medida en que son jueces incluso en aquellos casos en los que en casos de conflicto en los que ellos mismos estén involucrados. Quiero decir, solo para darte un ejemplo, si un policía te maltrata y te quejas del policía, ¿quién decide si tenías razón o el policía? Un juez que es empleado de la misma agencia que un policía puede predecir que, en general, se pronunciarán a favor del policía y se pronunciarán en su contra. Que no debe ser cierto en todos los casos, pero sería, por así decirlo, casi paradójico si no fuera cierto a largo plazo que encontrarán a su favor. Mira cuando el socialismo se vino abajo. Mis abuelos habían sido expropiados en Alemania Oriental. Pues, cuando Alemania se reunió, así que mi madre pensó, de nuevo, ahora recuperaré mi propiedad porque la Constitución alemana dice que protegemos la propiedad privada. Así que todas estas personas fueron a la Corte Suprema alemana y le predije a mi madre, madre, que estarás muy decepcionada por lo que probablemente harán. Y, por supuesto, ¿qué dijo la Corte Suprema? Sí, por supuesto, protegemos la propiedad privada. Debería haber algún tipo de compensación, pero la compensación no debería tener nada que ver con el valor de mercado de la propiedad. ¿Cuánto era? Determinaron. Esto es lo que hacen los estados, lo que previsiblemente hacen. Ahora tienes razón. Existen, por supuesto, todo tipo de estados diferentes. Algunos estados hacen cosas mucho más horribles que otros estados. Pero hay problemas involucrados simplemente en virtud del hecho de que alguna institución es un estado, entonces puedes predecir que algo malo sucederá. En algunos casos sucede más maldad y en otras personas suceden cosas menos malvadas. Pero si decides en cada caso de conflicto quién tiene razón y quién está equivocado, incluidos los conflictos que te involucran, puedes predecir que esto no terminará de una manera muy agradable. Siempre trato de explicar eso a mis alumnos aquí, pero el Estado es necesario. Necesitamos un Estado. Cuando les explico lo que es el Estado, ¿crees que la gente en el nivel de jardín de infantes creería esto? Si 5 niños pequeños se juntan y dicen que a veces peleamos, deberíamos encontrar una solución a esta lucha constante que ocurre entre nosotros. Y entonces un niño decía, oye, tengo una gran idea. Hice el juez en cada caso de conflicto. Por supuesto, también en casos de conflicto, cuando tengo algún conflicto con usted, siempre soy yo quien decide esto. Creo que todos los niños en el jardín de infantes reconocerán, oye, no creo que sea una muy buena idea porque pueden predecir lo que probablemente les sucederá si este tipo es el juez en cada caso de conflicto. Y, sin embargo, todos nosotros, la mayoría de la población, el 99% de la población cree en este tipo de tonterías, que se necesita una institución como esta, en lugar de reconocer que en casos de conflicto entre ellos siempre se elige un tercer partido independiente. Es decir, si tiene un conflicto con algún funcionario estatal, no debe ser un funcionario estatal quien decida quién tiene razón en Roma. Debería ser algún partido que sea completamente independiente del aparato estatal. Y con frecuencia pueden encontrar que es precisamente el Estado y sus agentes los que han causado los problemas y que deberían ser los castigados. Pero mientras siempre lo haga una parte que no sea una tercera parte independiente, entonces obtienes un gran desastre. Acepto una pregunta más. Hola, mi nombre es Kai. En realidad, tengo una pregunta sobre un debate en curso entre 2 economistas austriacos y antiguos invitados del Instituto Missisi de Rumanía, a saber, el profesor Philip Vages y el profesor Disoutou, sobre el euro. Uno de ellos, el profesor Pilibagus, argumenta que el euro tiene todas las desventajas de una moneda fiduciaria y la desventaja adicional de la tragedia de los comunistas porque se extiende por toda Europa y diferentes gobiernos pueden generar diferentes déficits. El profesor Disoutou, por otro lado, afirma que el euro es un mejor sustituto del patrón oro porque es más difícil inflarlo debido al hecho de que el proceso de toma de decisiones para inflar la moneda es más difícil. Se hace más difícil por la toma de decisiones europea, así que me preguntaba cuál es su opinión sobre esto. Gracias. Soy amigo de ambos, pero en este caso tengo que estar de acuerdo con Barbus y Berto de Soto se equivocó en todo esto desde el principio. El porque estaba a favor de la introducción del euro. No se dio cuenta de cuál era el propósito de la introducción del euro. La introducción del euro, su propósito era debilitar el marco alemán. El marco alemán se consideraba la principal moneda competitiva frente al dólar estadounidense. El dólar estadounidense, si desea inflar el dólar estadounidense, caerá frente a monedas fuertes. La moneda más fuerte en Europa fue el marco alemán. No por ninguna virtud alemana, fue solo el hecho de que en 2 generaciones hubo una hiperinflación y se introdujo la reforma monetaria. Así que el público alemán era extremadamente sensible hacia el tema de la inflación. Y el Bundesbank alemán tuvieron que tener en cuenta esta opinión pública en Alemania. Y dado que Alemania es un país económico fuerte pero políticamente extremadamente débil, porque como saben, Alemania es, por supuesto, responsable de todo el mal que ha sucedido en la historia. La propaganda que se distribuye en todo el mundo. Somos culpables de todo y tenemos que pagar hasta el final del día. Y los estadounidenses se encargarán de que los alemanes estén siempre debilitados. Así que obligaron a los alemanes, por así decirlo, a ingresar primero en la Unión Europea y luego a aceptar la idea del euro porque el euro sería una moneda menos fuerte que la alemana, de lo que era el marco alemán. Y la idea de que creo que sí, un dinero más utilizado tiene ciertas ventajas sobre un dinero que es dinero nacional. challenges over a money that is national money. El dinero que tuvo la circulación más amplia fue el Senado de Oro, que era un dinero internacional. Sí, un dinero internacional es bueno siempre que el dinero internacional sea un dinero mercantil. Sin embargo, si tiene dinero en papel nacional, entonces es preferible la competencia entre el dinero en papel nacional, porque la peor de todas las situaciones posibles sería si tuviera un papel moneda mundial emitido por un Banco Central Mundial, y que, por definición, un papel moneda mundial no puede caer en el mercado de divisas contra ninguna otra moneda porque no hay ninguna otra moneda. Y debido a eso, ya no hay punto de parada para el deseo inflacionario que tienen los gobiernos. Por lo tanto, fue una conspiración contra el marco alemán, utilizando esa eterna culpa alemana que se nos ha acumulado para eliminar al competidor más fuerte contra el dólar estadounidense y sustituirlo por el euro, y sabiendo muy bien que entonces tiene miembros de Grecia y España, etcétera, sentados en el mismo tablero y, por supuesto, simplemente debilitarían el euro más rápidamente de lo que hubiera sido posible debilitar el marco alemán. Members from Greece and Spain and so forth sitting on the same board, and of course they would just weaken the euro more quickly than it would have been possible to weaken the German mark. Lo siento, tengo que hacerlo, estoy absolutamente exhausta, tengo que parar.